Yo empiezo en el mundo de la, vamos a decir, de la costura a los 16 años, cosiendo líricamente. Y posteriormente, bueno, yo llego a la Ciudad de México a los 18 años a estudiar la carrera de diseño de modas en la escuela que desapareció, que se llamó The New Fashion College, en la Zona Rosa. Y bueno, a partir de ahí empieza mi peregrinar por todo el mundo de la moda en cuanto a lo que es la industria. Que finalmente, bueno, yo como estudiante de diseño pensaba que el estudiar la carrera me iba a dar todos los parámetros que requiere un diseñador como tal, pero realmente eso es una mil mentira, ¿no? Te lo da la práctica, el trabajo. Y así es como empiezo finalmente trabajando en fábricas, hasta que decidí, dije, bueno, estoy apto ya para lo que quiero ser. Y finalmente, bueno, decidí ser Alejandro Ponce como tal y no tener una marca para la cual trabajar. Y a partir de entonces, bueno, es como yo empiezo a diseñar lo que es alta costura. Digo, definitivamente hago de todo tipo de ropa, desde un traje de baño, que es algo que yo hice durante muchos años para los certámenes de belleza. Y bueno, pasando por un pantalón, una falda, un traje sastre, ropa de hombre, ropa de dama. Y a lo que yo realmente me dedico y me he especializado es en la ropa de fiesta, en vestidos de noche, de novia, de 15 años. ¿Sí? Es a lo que actualmente es en lo que está enfocado lo que es Alejandro Ponce. Mira, yo creo que ha habido un gran cambio evolutivo, sí, porque el quedarte a veces en algo, pues te quedas y desapareces. Pero creo yo que ha sido un cambio que nunca ha dejado de perder un sello muy personal en cuanto a lo que es el corte, que siempre me ha gustado mucho tener que los cortes sean muy, muy limpios, cuidar mucho los detalles. Y como dice un eslogan que yo uso mucho, un toque de elegancia, ¿sí? O sea, siempre el toquecito, que es algo muy indispensable en lo que es Alejandro Ponce, que es lo que caracteriza, vamos a decir, esta marca. Mira, la inspiración realmente no es así como mucha gente dice, que te llega de repente la musa inspiradora. Realmente en mi caso, y creo que en todos, es una mentira eso. Realmente la inspiración te la dan el tacto con las telas, con los materiales, y más que inspiración es en el momento en el que estás, ¿no? De repente, yo lo digo en mi caso, o sea, tengo el material en la mano y de ahí parte la idea, ¿no? O muchas veces concibes la idea del diseño en tu cabeza y posteriormente buscas el material en que realizarlo. Realmente no es una idea ya fijada y de ahí partimos, y no te puede dar del material hacia el diseño o del diseño hacia el material. Y así es como realmente yo es lo que hago. Bueno, a continuación vamos a ver parte de lo que es Alejandro Ponce. Estos son unos vestidos de la colección de otoño-invierno para este fin de año. Entonces, bueno, los vamos a ver y podemos ver tendencias en cuanto a colores, drapeados, que es algo que ahorita está muy de moda, pero finalmente yo lo he usado durante muchos años. El drapeado es algo, un toque como muy indispensable que yo pongo en mis prendas. Un toquecito de un drapeado es algo muy manual, muy particular mío. Y siempre con ese toquecito de algún detalle de un bordado, un prendedor, X, ¿no? O sea, un detalle que lo que es Alejandro Ponce. De prenda campesina rústica a símbolo nacional reconocido por el Estado, el sombrero volteado se convirtió en el objeto colombiano más reconocido en el exterior. El origen de esta prenda, que ahora lucen con orgullo por igual personajes de la vida pública y del común, tiene sus raíces en las sabanas de Córdoba y Sucre. 4 horas de recorrido por avenidas, calles y trochas son necesarias para llegar hasta el resguardo indígena de Tuchín, la única población donde todavía permanece viva la antigua etnia Zenú. ¡La candela viva!
hemos llegado al municipio de Tuchín, un pueblito que tiene cerca de 8.000 habitantes, el 98% de ellos provenientes de la etnia indígena Sinú. Ellos, como pueden ver, aún viven en casitas de barro y bareque y encuentran en la elaboración del sombrero huaytiao el sustento para sus familias. Pero ¿cómo llegó a convertirse este sombrero en algo tan importante? Pues esta pregunta la responderá Medardo de Jesús, el maestro de Tuchín. Tiene 61 años y desde los 7 aprendió de sus padres a fabricar el sombrero huaytiao. Le dicen el pollo negro, el maestro de Tuchín. Sus sombreros son los mejores. Con ellos ha llegado a Venezuela, España, Alemania, Suiza y hasta el Líbano. Pues comencé a la edad de 7 años. Yo cuando comencé, pues seleccioné mi trabajo, lo que tenía que hacer, lo que tenía que, para que me diera el beneficio de todo lo que aprendí, que comencé a aprender con mis padres, porque uno tenía que respetar a su papá. Seleccioné mi trabajo, que fue dedicarme a la parte artesanal, convertirme como un artesano, pues hacer el sombrero volteado. La fabricación de un sombrero volteado implica, además de conocimientos, tener mucha paciencia. Para terminar uno de excelente calidad se necesitan cerca de 5 días. El sombrero volteado, su proceso es este. Tenemos el cultivo. El cultivo se corta la hoja, se despaja, se desvarita, se raspa, se asolea, se selecciona. Cuando se selecciona es que una fibra queda su color blanco y unas salen manchadas. Esas que salen manchadas son las que nosotros seleccionamos para el color negro. Entonces se hace un ripiado y se hace madera o macolla y se introduce en un barro. Ese barro es traído de una laguna y se prepara dentro de una olla de cerámica, se coge y se bate, se mezcla para que cuando uno introduzca la fibra en el barro, fije su color. Su contenido del barro tiene dividido o yeto y la bacota de plátano, la bacota o la concha de plátano, todo sirve para eso. Y la que le da el color negro es la bija, es una planta que existe en nuestro medio, tiene nombre de limpiadiente, porque qué será el colgate de nuestros abuelos, que se limpian las dentaduras con eso. Nosotros hemos dejado ya de utilizar esa planta, pues no hemos quedado sin dientes porque no lo utilizamos. Ese es el proceso del color negro de la fibra. Cuando la caña flecha está lista, empieza el trenzado, donde se imprime el carácter del sombrero. Esta actividad la realizan principalmente las mujeres. La calidad del sombrero depende del número de pares de fibra que se trenzan, que dan como resultado sombreros de 19, 21, 23, 25 y 27 vueltas. A eso se debe el nombre de vuelteado. Usted, antes de adquirir uno, pregunte por el número de vueltas. Si no, siga las recomendaciones de Medardo. Bueno, para mí, nuestros abuelos dejaron un reconocimiento que el mejor sombrero es el 21. Número 21. Para mí, que yo he manejado todo lo que es el proceso del sombrero volteado y aprendí todo, y tengo todo ese conocimiento y sé, experimentado el conocimiento, para mí, como artesano, para mí el mejor sombrero no es el 21, es el 19. Este es un sombrero de calidad. Por ejemplo, este es un sombrero 19. Ve el estilo que tiene este sombrero. Da una buena forma y un sombrero que usted no conozca, pero está viendo un sombrero súper fino. Así que si su sombrero se deja reducir al punto de caber en un bolso sin perder la forma, es de excelente calidad. El sombrero volteado entre sus fibras esconde pintas, que simbolizan elementos totémicos de la cultura indígena, convirtiéndose en sellos que lo hacen único. Este es un 19, pues se enrolla igual que un sombrero 21. ¿Ya? Es un sombrero que es flexible. ¿Sí? Y es que el trabajo del sombrero volteado no es en el nombre que lleva el 19, el 21, es en la técnica que uno le ponga al tejido. La fecha exacta desde que se empezó a tejer el sombrero volteado es un misterio. Algunos creen que data del siglo III a.C. y otros dicen que fue hace 300 años.
El caso es que el uso del sombrero vueltiao nació por la necesidad de los indígenas de protegerse de los fuertes rayos solares mientras cultivaban el maíz. De esta forma se unen dos actividades que han sido el sustento desde entonces de toda una etnia. Sin embargo, el sombrero dejó de ser una prenda para protegerse del sol y pasó a convertirse en un símbolo de estatus y de orden social. Pues el sombrero vueltiao en los últimos años, ahorita, partiendo desde el año 79 para acá, el sombrero comenzó a tener su éxito. Pues yo he recorrido todo Colombia casi en las áreas culturales, mostrando, dando a conocer esto. Ha tenido escuela o tengo escuela con niños jóvenes, dándole mis enseñanzas porque yo cambio esa idea de lo que eran nuestros abuelos. Nuestros abuelos no contaban esto que yo les estoy hablando. Ir a Tuchín fue una experiencia fascinante. El sombrero está en todas partes, tejiéndose en las terrazas, pintado en las paredes y en el centro del pueblo hasta tiene su propio monumento. El sombrero vueltiao aquí lo es todo, porque más allá de proveerles el sustento diario, es el símbolo de que su cultura está viva. Por encima de la colonización o la tecnología, el sombrero vueltiao es una prueba de supervivencia. Es un orgullo de tener nosotros el sombrero fino vueltiao, ya que fue declarado patrimonio nacional. Y pues, porque anteriormente, cuando el sombrero no tenía este auge que tiene, quien trenzaba el sombrero era la gente de estrato totalmente el cero. Entonces, cuando alguien se creía de nivel 1 o 2, si veían que llegaba una visita, salía, lo primero que salían a esconder era la trenza. Ya hoy día no. Hoy todo el mundo quiere trenzar y todo el mundo lo quiere lucir. Decían que media tacha sería divertido. Decían que media tacha sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Evolution Jeans es una marca 100% mexicana. Contamos con diseños de vanguardia que se ajustan muy bien al cuerpo. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en México y Guadalajara. Recuerda, somos Evolution Jeans. Como ustedes pueden ver en el maquillaje de una piel morena, las tonalidades tienen que ser intensas para que nuestro modelo pueda lucir a su vez la tez y la piel oscura que ella puede tener. Con ella manejamos varias tonalidades, manejamos tonalidades en tonos azules, en tonos verdes, sin ser demasiado marcados, porque si aplicas un tono demasiado fuerte en una piel oscura, aún a su vez la puede oscurecer demasiado. La recomendación es dar bastante iluminación en el arco de los ojos, debajo de las cejas, o darle una apariencia a su piel un poco más clara que el tono de su piel, sin llegar a exagerar a que se vea una marca de entre el cuello y la mandíbula. Eso no es muy recomendable para este tipo de maquillaje. Ese tipo de maquillaje es muy bonito para ese tipo de pieles. También las tonalidades que yo recomiendo son más intensas, o también puedes manejar tonalidades cálidas, pero eso lo pueden ver más adelante con otros modelos con ese tipo de pieles, que son morenas grisáceas o morenas verdosas. Hay distintas tonalidades de pieles verdosas, grisáceas o amarillentas también a su vez puede haber. Eso se llama colorimetría.
La colorimetría tiene una función bastante importante dentro del maquillaje y dentro del color del cabello, dentro del guardarropa. Yo recomiendo que si ustedes tienen la facilidad de encontrar quién les den esa asesoría, sería muy importante que ustedes lo tomen para que ustedes vean el efecto que pueden tener en el antes y el después con un maquillaje o con ese maquillaje que yo les he presentado. Jeans es una marca 100% mexicana. Contamos con más de 30 años de experiencia en la elaboración de prendas de vestir. Te ofrecemos modelos clásicos y de vanguardia. Bienvenido al mundo de Carreto Jeans.
marca colombiana Bésame es inspiración en la más exquisita sensualidad, el lujo y el deseo. Es una experiencia fascinante al cuerpo y guardarropa de toda mujer. Te invitamos a disfrutar el desfile Bésame. Bienvenido.